Las imágenes que estamos mirando en pantalla son las de miles de haitianos congregados intentando cruzar hasta los Estados Unidos de América en la frontera con los Estados Unidos. Ustedes están viendo lo que ocurría en el día de ayer, las imágenes de hombres montados a caballos, representantes del gobierno estadounidense, golpeando con látigo a los haitianos. Es una imagen que ha salido en fotografías y que mucha gente lamenta en el mundo entero. Titulaba un periodista, es una gran vergüenza para los Estados Unidos, porque está recordando imágenes propias de la esclavitud. Miles de haitianos lograron llegar en una inusual caravana hasta México, atravesando muchísimos, digamos, territorios, subiendo algunos por la zona de América Central. Ahí están viendo ustedes, se han congregado miles. El gobierno estadounidense ha dicho que los que no estén legales serán repatriados a su país. De hecho, ya algunos vuelos han salido hacia Haití. Hay situaciones difíciles. Ustedes estaban mirando ahí, por ejemplo, cruzar por el Río Grande, fue todo una odisea. Llegaron al sur de Texas, en los nacionales haitianos. Son imágenes desgarradoras. Y he comenzado esta mañana porque Haití es tan cercano y lejano al mismo tiempo para la República Dominicana, mirando estos migrantes. Sabemos y hemos visto las entrevistas que han ofrecido algunos de estos haitianos, que están hablando de que su país no hay empleo, pero que además está asolado por los criminales, por las bandas armadas. Esta fotografía rompe el corazón. Hay mucha gente, y esta otra, el hombre con el látigo, ha servido para cuestionar. De hecho, la Casa Blanca ha reconocido que esto no debió producirse. Veremos cómo manejan esta situación, pero he comenzado esta jornada porque, en cierto modo, y tal como decía el presidente dominicano Luis Abinader, lo que ocurre en Haití tiene impacto en la República Dominicana. Y el presidente de la República hablaba de la necesidad de que las entidades internacionales y los gobiernos tengan la necesidad de crear ideas para superar esta situación de pobreza extrema que vive Haití. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Una servidora, Edith Febles. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras redes sociales. Comenzaba con Haití. Vamos a ver de inmediato el Twitter del periodista Jorge Ramos. Jorge Ramos decía que constituye una gran vergüenza, así le titulaba, una gran vergüenza lo que estábamos mirando en Haití con estos migrantes. Ustedes están mirando ahí, él ponía justo la imagen de los caballos y los lazos, que fueron lo que llamaban la atención. Dice, estas imágenes son una vergüenza y reflejan todo lo que está mal con el sistema migratorio de los Estados Unidos. Resaltan también la odisea de los haitianos huyendo de la pobreza y de la violencia. Muchos han tenido que recorrer varios países para llegar a la frontera. Yo estaba, a propósito de estas imágenes, me puse a leer algunos de los últimos informes referentes sobre Haití. El nivel de obstáculo al desarrollo económico que ha confrontado este país. Haití es una de las economías más pobres de todo el continente. Se estima que el 60% de su población vive en la pobreza y un 24% en pobreza extrema. Servicios como la electricidad, el agua potable, tener acceso a servicios básicos de salud en Haití constituyen un lujo. Esto se ha visto agravado de forma muy profunda ahora con la proliferación de bandas, territorios ahí en Haití a los que no pueden entrar las autoridades haitianas. De hecho, en el terremoto último, pasar por una zona era toda una odisea. Nuestra compañera colaboradora habitual de este programa, Daisy Toussaint, narraba en vivo cómo pasaba un territorio y miraba a los hombres armados. Se había firmado una tregua para que pudieran entrar a asistir a los heridos y a los damnificados, y ella no podía tener su cámara en alto, tenía que tenerla porque cualquier cosa podían incluso disparar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las ayudas que estaba enviando México a Haití tenían muchísimos problemas porque estaban asaltando los barcos. Los barcos los asaltan. Entonces, el personal no se podía arriesgar. Las ayudas dominicanas, por ejemplo, llegaron a través de vías marítimas. Ni ocurrirse, por ejemplo, en el terremoto. Yo recuerdo el terremoto que ocurrió en el año 2010, que uno podía entrar
Y cuando yo fui a Haití a las 48 horas, las imágenes que vi de gente trabajando eran dominicanos, estaban allá los del sistema de energía dominicana como si fuera aquí, los del agua, los comedores económicos. Esta vez eso no pudo ser, no puede ser. Y entonces los haitianos tendrán que hacer un trabajo muy serio para ponerse de acuerdo. En Haití asesinaron a su presidente. En Haití piden la renuncia de quien está de forma permanente. Ellos esperan que suban uno para tratar de bajarlo de inmediato. En Haití los empresarios no son responsables de la gente que ha tenido que trabajar por Haití. No lo ha hecho. Los recursos humanos de Haití capacitados se le escapan porque nadie quiere vivir en esa situación. Mucha gente pierde la vida. Veía el caso de una voluntaria, por ejemplo, que después del terremoto fue a Haití a ayudar a la gente que estaba, que tenía piernas o brazos amputados. Ella tenía un trabajo de ayudarle a ponerse prótesis, se fabricaba, buscó unas fabricantes de prótesis y pusieron un proyecto pequeño en Haití y estaban asistiendo a centenares de víctimas que habían sido sus piernas amputadas. Bueno, pues ella fue al banco a hacer una gestión para regresar, para el trabajo que estaba brindando a favor de la comunidad, y en el banco la mataron. Entonces, la verdad es que es un problema serio. Le toca a los haitianos, pero también constituye un gran desafío para la República Dominicana, que comparte territorio, que comparte frontera con Haití. Esas imágenes indudablemente que duelen. Yo, por ejemplo, seguía muy de cerca todas las imágenes muy parecidas que se generaron cuando miles de ciudadanos procedentes de Honduras y de toda esa zona de Centroamérica se desplazaron a pie caminando, venciendo todos los obstáculos, incluyendo los riesgos con las bandas de narcotráfico para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Esto ha ocurrido con Haití, desde una pequeña isla del Caribe, al lado nuestro de República Dominicana. Miles de personas están lanzándose literalmente al mar para llegar a los Estados Unidos. Los están regresando a sus casas y obviamente las esperanzas son muy pocas. Ojalá los haitianos hagan lo que tienen que hacer ellos, ponerse de acuerdo sobre una base mínima de desarrollo, porque las estadísticas que estamos viendo en el país que menos crece en todo el continente, agravada por las crisis que tienen a raíz de los huracanes, los terremotos que han tenido, pero sobre todo la gran, y no operan las instituciones públicas y esa crisis política agravada por el asesinato de su presidente. Increíble lo de Haití. Es una pena tener que comenzar con esto, pero son las imágenes que dan la vuelta al mundo. Yo comienzo el programa de este día con esta nota sobre Haití. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, tenemos nuestros propios asuntos aquí en nuestro territorio, en nuestro patio. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.